El día de mañana se llevarán adelante importantes comicios en el estado, perdón, en el condado Lee. Se elegirán autoridades comunales en Cape Coral y Fort Myers. Compartimos los detalles en el siguiente informe. El condado Lee elige autoridades comunales en las ciudades de Fort Myers y Cape Coral. Se trata de miembros del Consejo Municipal de los distritos 2, 3 y 7 en Cape Coral y un miembro del Consejo Municipal del Distrito 2 en Fort Myers. Las elecciones comunales son las más importantes para los residentes, pues los candidatos electos serán responsables de diagramar políticas que afectan directamente las actividades cotidianas de los vecinos. Es muy importante porque son las primeras, esas elecciones locales son las que nos tocan a nosotros como pueblo. De ahí para arriba, nosotros tenemos el entendimiento, el error o la creencia de que vamos a votar nada más para las elecciones presidenciales. Pero en el momento en que nosotros nos mudamos a una ciudad, a una localidad, esas personas que nosotros escogemos son las personas que van a decidir por nosotros a nivel local, no el presidente. Entonces esa es una información muy importante que la comunidad hispana debería saber. A partir de mañana, desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, estarán abiertos los comicios para cumplir con estas elecciones comunales en Cape Coral y Fort Myers. Durante toda la última semana se llevaron a cabo la votación temprana que lamentablemente no tuvo la aceptación que esperaban las autoridades electorales. Hasta ahora solo el 10,41% de los votos llegó a través de la votación temprana que se inició el lunes de la semana pasada. Si está habilitado, no deje de votar. Ok, las personas que hayan nacido, que tengan nacionalidad americana, las personas que no hayan cometido delitos o las personas que estén declaradas discapacitada mentalmente por un juez. Para más información sobre estas elecciones, ingrese a www.leeelections.com o llame al 239-LEE-VOTE, esto es 239-533-8683. Desde el condado Lee, Hernán Frato, de Latinos Noticias.